Vamos a pasar con Jackie Guerrido y con las consecuencias de una terrible ola de calor. Adelante, Jackie. Así es, chicas, y es que el calor pues no da tregua y obliga a adelantar. Sí, con esta ola de calor, como usted ve aquí en el mapa, hablamos después de la pausa. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto. Ya regresamos. Madre Naturaleza. Pues, Pamela y familia, mucho calor, señores. ¿Recuerdan la semana pasada que muchos de ustedes en el medio oeste, en el noreste del país, sintieron una probadita de temperaturas otoñales? Ya eso es algo del pasado. Tenemos este anticiclón que está generando que más de 76 millones de residentes, tanto desde el medio oeste, ustedes en el noreste del país, estén sintiendo estas advertencias por temperaturas extremas. Con el índice de calor, estamos hablando nuevamente de temperaturas. Miren esto, Indianápolis 105 grados, ustedes también en Washington D.C., en el área triestatal. Aparte de esto, de estas altas temperaturas, la calidad del aire no es la mejor, así que ya ustedes saben, mantenerse hidratados, tratar de evitar las actividades al aire libre. Así que diríamos desde el centro del país, todo el sureste, el medio oeste, el área triestatal, y por supuesto ustedes en Texas, que ya han llevado más de 45 días consecutivos con estas altas temperaturas. Así que pudiéramos decir, señores, Seattle, en vida de la buena con 66 grados. Pero obviamente, al tener este sistema casi estacionario, este anticiclón, dos masas de aire chocan, y es por eso que el centro del país, ustedes en Indianápolis, no se descarta la posibilidad de condiciones severas, tanto para Wisconsin, Indiana, el sur de la Florida con mucha inestabilidad, lluvias matutinas. Así que por aquí tenemos los avisos y alertas. No se descartaría la posibilidad hasta de tornados. Ustedes, los estados adyacentes a los grandes lagos, debido a este cambio de temperaturas. Seguimos, señores, en la temporada ciclónica. Aquí en el Atlántico tenemos este 20%, pudiera tener algún desarrollo. Lo que sí, no podemos bajar la guardia. Recuerde que septiembre 10, miren, es el pico de esta temporada ciclónica. Así que mucho calor y mucha actividad. Es todo de mi parte. Continuamos con más de Primer Impacto, chicas.